Bien. Vale, lo has logrado. Estoy ahí mismo. Mis Sith se han retirado. Hablemos. ¡Secuestrador! ¡Asesino psicópata de mierda! ¡Entrégame a mi hijo! ¡Devuélveme a Son! ¡Ya! Vamos al grano, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Tu hijo, Son, es un gran chico. Un poco mayor de lo que te esperas, aunque a estas alturas ya te lo habrás imaginado. Si esperas que haya una reunión feliz, lo siento, no va a ser así. Tu hijo no está aquí. ¡Maldita sea, mercenario hijo de puta! ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo es esa frasecita? Tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo son? Pero no te preocupes. Morirás sabiendo que está a salvo y feliz. Un poco mayor de lo que te esperabas, claro. Al menos está donde lo quieren. En el instituto. ¿Dónde está ese instituto? ¿Eh? ¿Cómo llego hasta allí? No has estado escuchando. El instituto no se encuentra. El instituto te encuentra a ti. Si abres un armario, no es más que un armario. No vas a ver al monstruo que se esconde dentro. Hasta que se te eche encima. Pero creo que ya hemos hablado demasiado. Los dos sabemos cómo tiene que acabar esto. ¿Quieres que empecemos? Cuando quieras, Kellogg. Movimiento de atacando. Echar un vistazo y recabar todos los datos que podamos.
cuánta tecnología. Si apenas eras humano. Adelante. Nick. Adelante. ¿Qué piensas? ¿Planeaba Kellogg algo gordo o se limitaba a esconderse aquí para lamerse las heridas? Eso es todo. Entendido. Qué mal gusto. Vamos allá. Me pregunto qué tramaba Kellogg antes de que llegáramos. Así que Kellogg no nos mentía. Tu hijo está dentro. Ni siquiera yo sé dónde está el instituto y eso que ellos me construyeron. Se tiene que poder, Nick. Estamos superados. Toca hacerse a un lado y recurrir a gente nueva. La única persona que conozco dispuesta a husmear sobre el instituto es Piper, la periodista de Diamond City. Vamos a verla y se lo contamos. A Diamond City. ¡Anímate! Sé que ahora lo ves todo nublado, pero ya saldrá el sol.
aliento. Acceso al tejado. En la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Repito. Dance en la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Repito. Aquí el Paladín Dance en la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Aquí el Paladín Dance en la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Repito. Aquí el Paladín Dance. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Repito. Aquí el Paladín Dance en la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Espero que no nos confundan con necrófagos. Mira estas quemaduras.
Habrán gastado una caja de munición entera para defender este sitio. Supongo que nos hemos perdido toda la diversión. Nadie se va a mover por aquí ahora que está el Prydwen. El paladín Tans te espera dentro, recluta. Hola. ¿Por qué has traído a ese synth? ¿No temes que sea un espía? Menos mal que el equipo de Dance nos mandó esa señal. Si no, habrían quedado a su suerte. Hola. La Commonwealth es un lugar peligroso. Asegúrate de equiparte bien antes de partir. Ha llegado la caballería, y parece que mandan lo más potente. Esa nave... nunca he visto nada igual. Impresionante, ¿eh? Llamamos a nuestra nave Prydwen. Cuenta con suficientes tropas y pertrechos para lanzar una ofensiva a gran escala. Si ha venido, el maestre Maxon está a bordo. Y eso significa guerra. ¿Quién es Maxon? ¿Maxon? Es un lunático. Maxon es el comandante de esta división de la Hermandad del Acero. Es el modelo en quien quiere convertirse todo soldado de la Hermandad. Si vamos a la guerra, te prometo que será quien encabece el ataque. Dicho esto, estás a punto de conocer el Prydwen con todo lujo de detalles. He recibido órdenes para que ambos nos presentemos de inmediato. Sígueme hasta la azotea de la comisaría. Vamos a darnos un paseíto. Has terminado de perder el tiempo, porque hay muchas alimañas ahí fuera que hay que exterminar. El turno ha sido largo, pero me alegro de estar marcando la diferencia. Entregaría de buen grado mi vida si con eso impido que se repita el apocalipsis. ¿Volar por ahí en una vieja aeronave de 200 años? ¿Qué puedes...? La ametralladora está cargada y lista para disparar. Si ves a algún enemigo durante el vuelo, te recomiendo que hagas buen uso de ella. Asegúrate de identificar bien los blancos antes de empezar a disparar. No queremos dar a los lugareños por accidente. La Commonwealth parece diferente desde aquí arriba, ¿verdad? No deja de sorprenderme lo mucho que cambia la percepción del campo de batalla desde el aire. Vamos a necesitar esa ventaja cuando nos enfrentemos al instinto. Ya han demostrado su superioridad tecnológica, así que no hay manera de saber qué clase de armas tienen en su arsenal. Esperemos que la superioridad aérea y los conocimientos tácticos marquen la diferencia. Solo tenemos que encontrarlos. Y seguro que el maestre Maxon ya tiene algo planeado para cuando lleguemos. Todos los de abajo creyeran en nuestra causa. Pero los rumores y la información falsa les han cegado. No se dan cuenta de que la Hermandad del Acero es la última esperanza de supervivencia para la Commonwealth. Todos los hombres, mujeres y niños de abajo corren peligro. Si fracasamos, es cuestión de tiempo que el enemigo aplaste a la Commonwealth. Nos corresponde a nosotros purificar la Commonwealth y de buen grado derramar el sangre, si es
eso asegura la importancia. Nos estamos aproximando al aeropuerto. Dentro de nada tendremos el Bridwen a la vista. Nos reuniremos con el capitán lancero Kells en la cubierta de vuelo. Pégate a mí y responde todas sus preguntas. Llevaba demasiado tiempo sin subir a bordo. Muy bien, soldado. Este es el instante en que cambiará todo. Espero que respondas. Ves a muchas personas tocando fondo. A veces es imposible permanecer al margen. ¿Dance? Ahí está el capitán lancero Kells. Síguete. Permiso para subir a bordo, señor. Permiso concedido. Bienvenido, paladín. Permítame ser el primero en felicitarle por el éxito de la misión. ¿Es la nueva incorporación? Sí, señor. Lo he ascendido por méritos a iniciado. Y me gustaría auspiciar su entrada en nuestras filas. Sí, ya he leído los informes. Le agradará saber que el maestre Maxson ha aprobado la solicitud y, por tanto, queda a su cargo. Gracias. ¿Cuáles son mis órdenes? Debe permanecer en el Bridwen a la espera de nuevas instrucciones. Muy bien, señor. Ad victoriam, capitán. Ad victoriam, paladín. Así que el paladín Dance ha decidido acogerte bajo su protección. No te veo ninguna pinta de soldado. Las apariencias engañan. Por eso insisto en escudriñar personalmente a todos los reclutas que suben a bordo de esta nave. He leído los informes del paladín Dance. Cree que serás un gran fichaje para la hermandad. Tal vez pienses que contar con este respaldo es un gran voto de confianza, pero voy a dejarte una cosa bien clara. La Hermandad del Acero ha venido a la Commonwealth con un objetivo muy específico. Como capitán de este navío, no permitiré que nadie ponga en peligro la misión, independientemente de lo valioso que se considere. ¿Entendido? Así es. Bien, es todo por ahora, soldado. Se te ordena que acudas al puente de mando para la arenga, y después el maestre Maxson quiere hablar contigo. Si tienes preguntas, házmelas ahora. Si no, ya puedes retirarte. ¿Dónde tengo que ir para que me den la servoarmadura? Las servoarmaduras de la hermandad son solo para los caballeros, y tú aún no lo eres. Hasta que el maestre Maxson te otorgue ese título, tendrás que apañártelas con lo que tengas. ¿Algo más?
¿Qué más puedes decirme del maestre Maxon? El maestre Maxon es el comandante en jefe de la hermandad. Sin su tenacidad y su visión de futuro, seguiríamos siendo la panda de rezagados remolones que ocupaban la ciudadela de Yermo Capital. En apenas una década, ha convertido la Hermandad del Acero en una gran potencia militar. Es una inspiración para todos. ¿Necesitas algo más? ¿Qué se me ordena? Se te ordena que acudas a la arenga del maestre Maxon. Y después quiere hablar contigo. ¿Algo más? No tengo ninguna pregunta. Entonces te recomiendo que vayas de inmediato al puente de mando. Retírate, iniciado. Sí, buenas tardes, a ti también. Ahora no puedo hablar contigo. Maxon se te pone a hablarle a la... Hermanas y hermanos, el camino ha sido duro y ha estado sembrado. Todos y cada uno de vosotros habéis superado mis expectativas al facilitar nuestra rápida llegada a la Commonwealth. Habéis logrado esta impresionante proeza sin que os haya informado de nada. Y sobre todo, sin albergar duda alguna. Ahora que la nave está en posición, es hora de revelar el objetivo. Y la misión. Por debajo de la Commonwealth crece un cáncer, conocido como el Instituto. Un tumor maligno que hay que extirpar antes de que infecte la superficie. Experimentan con tecnologías peligrosas que podrían causar el fin del mundo por segunda vez en la historia reciente. Los científicos del Instituto han creado un arma que trasciende la naturaleza destructiva de la bomba atómica. Llaman a su creación Synth. Una abominación robótica de la tecnología que piensa por sí misma e imita a los seres humanos. La idea de que una máquina disponga de libre albedrío no solo es ofensiva, sino terriblemente peligrosa. Y como el átomo, si no se controla como es debido, tiene la capacidad de extinguirnos como especie. No estoy dispuesto a permitir que el Instituto siga con estos experimentos. Por tanto, se considera que el Instituto y sus Synths son enemigos de la Hermandad del Acero. Y hay que ocuparse de ellos rápidamente y sin piedad. La campaña será costosa y se perderán muchas vidas. Pero al final, salvaremos a la humanidad de su peor enemigo, de sí misma. ¡Ad victoriam! ¡Ad victoriam! ¡Ad victoriam! Las dudas al apretar el gatillo ante la escoria de la Commonwealth pueden ser letales. Me preocupo por ellos, por las gentes de la Commonwealth. ¿Preocupas? Pensaba que nos preparábamos para la guerra. La hermandad hará que estalle una guerra para impedir otra. La diferencia es que esta guerra no reducirá la civilización a cenizas. ¿Y qué quieres de mí? Quiero que empieces a responsabilizarte de este planeta. Que empieces a marcar la diferencia. Y por lo que he leído en los informes del Paladín Dance, ya has tomado ese rumbo. Dado que es uno de los oficiales de campo a quien más respeto, su recomendación es inmejorable. Por lo tanto, a partir de este momento, te otorgo el rango de caballero. Y como corresponde a tu título, te asignaremos una servoarmadura para protegerte en el campo de batalla. Llévala con orgullo. Me esforzaré por estar a la altura. Estoy seguro de ello. En cualquier caso, en cuanto acabes de familiarizarte con el Bridwen y mi personal, preséntate en la cubierta de vuelo para recibir órdenes. Te damos la bienvenida. Haz que nos sintamos orgullosos. Maestre Maxon,
Familiarízate con la nave y luego ven a verme a la cubierta de vuelo para que te informe sobre la misión. Sistemas de anclaje de vertiversis y sistemas de refrigeración de fusión listos.